Mientras este, por ejemplo, este noise reduction funciona mientras en uno tiene menos reducción de ruido y mientras uno le pone más, reduce antes, te corta antes la nota. Está bastante bueno porque es bien suave, no se corta así como tan abruptamente como en otros pedales. Y tiene otros también noise reductor, noise gate y dirty gate. Tiene esos tres nomás. Ya, lo apago y voy al siguiente modo, que es el modo que más me gusta a mí, que se llama drive. El modo drive son las distorsiones en realidad. Y en este caso nosotros estamos usando, voy al modo play de nuevo. Y veo que estoy usando el modo 7, o sea, el banco 7, 07, que es el Angus, que es un modo que ya viene grabado en la pedalera. Pero lo bueno de eso es que yo puedo ver cómo están configurados esos modos. Entonces puedo irlos modificando y después los puedo grabar en un banco para mí. Porque no se pueden grabar en este mismo banco, pero puedo grabarlo en un banco de los que se pueden grabar. Que son 100, no se olviden, son 100 y 100, o sea, 200 seteos diferentes, setups diferentes. Entonces, les decía, en el modo drive, voy al modo drive que está acá y ahí me muestra cómo está configurado. Está en el HW Stack, que es un high watt. En este modo drive se van a encontrar con un montón de emuladores, también pueden verlo en el manual, ahí están descritos con mayor detalle. Por ejemplo, este FD Combo es un Fender. Emula a un Fender. No me acuerdo a qué modelo de Fender. Obviamente las emulaciones no son tan fieles porque acá vemos, no tienen las mismas perillas que podría traer un Fender, por ejemplo. Tiene Gain, Tone y Level, que son de nuevo estos parámetros. Por ejemplo, le vamos a subir al gain. Es el modo Fender. Después sube, hay un Vox, después hay un US Blues, no sé qué, no me acuerdo qué es lo que es. Es un Mesa Boogie, Crunch, un High Watt Stack, Marshall Crunch, mira. Acá hay otro Marshall Drive. Estas son solo emulaciones de estos amplificadores, así que no esperen que suene igual, ni tan parecido. Igual intenta como parecerse. Pero las distorsiones son bastante decentes de este pedal, así que una de las cosas que me gustó por la cual compré este pedal. ¿Qué más? Es un diesel, otro Mesa Boogie, un overdrive, no me acuerdo qué overdrive es, un tube screamer, el governor, la distorsión, el distortion, el DS1, este es el MXR, el DS1, squeak, no sé qué es lo que es, un fuzz. El Great Muff Metal, este era el Metal Zone. Si no han visto ese video, se los dejo ahí en la tarjetita donde hago la comparación de la emulación del Metal Zone con el Metal Zone de verdad. Y bueno, así trae hartas distorsiones, muchas. Incluso trae su propia distorsión. Incluso, mira, trae un simulador de guitarra acústica. No sé si parece tanto guitarra acústica, pero eso es lo que intenta hacer. Recuerden, con estos dos vamos subiendo y bajando en los distintos tipos de efectos que tiene este modo, que es el drive. Lead, Zeta, no, trae su propio distorsión, que es el Zeta. Todos estos Zeta son de Zoom. Son sus propias distorsiones. El Zeta Clean, que eso es simplemente modo limpio. A una distorsión de. Bueno, tiene varias distorsiones. Así
así es que tienen harta distorsión ahí para jugar. Después de eso, si no les gustó nada de esto y no pudieron arreglar bien el sonido de una distorsión, tienen esto. Tienen dos ecualizadores. Esta es la parte low, que es el EQ low, es la parte de los graves, que empieza en 160 Hz y llega hasta 800 Hz. Y nuevamente lo mismo, con este lo controlan. Luego voy a mover más acá la rueda y tengo el EQ High, que son los otros tres parámetros para ecualizar la parte alta. Empiezan los 3.2 kHz y terminan los 12 kHz. Bueno, ahí lo tengo con el EQ On y lo vamos a hacer con el EQ Off. Bueno, ese es el ecualizador. Cuando uno enciende el EQ en el modo low o en el modo high, da lo mismo porque se encienden los dos. ¿Se entiende? Si yo lo apago, están los dos apagados. El EQ low y el EQ high. Son dos modos distintos, pero que si yo lo enciendo, lo apago, se encienden los dos. Después tengo el modulation, que obviamente son moduladores. Lo encendemos y vemos que tiene un chorus. Y varios efectos más. Vintage GSE, que no sé qué es lo que es un chorus para hacer. Sí, también es un chorus. Stereo chorus, varios chorus. Ensemble, que no sé qué es. También parece una especie de chorus. Phaser. Lo entretenido aquí es que uno puede, por ejemplo, controlar estos efectos. También los puede controlar con el pedal. Entonces voy aquí y como estoy en el modo, ¿en cuál modo dijimos que estamos? Modulation. Voy acá, aprieto hasta que me queda en modulation. Y al parecer controla el parámetro rate del phaser en este caso. Cuando los efectos traen algún tipo de parámetro que se puede modificar en base al tiempo, se activa automáticamente este botón tap. Por ejemplo, mira. Así uno lo puede hacer con el tap. O con esta perilla, que es lo mismo. Y lo mismo, se puede modificar acá los tipos y el level, color, level y rate. Ese es el phaser. Tiene un flanger también. Un armonizador.
armonizador inteligente también, que este está basado en una escala. En este caso lo tengo en do. Bastante entretenido. Pedal pitch. Ah, puedes transformarlo en un whammy. Se puede tanto bajar como subir, tiene distintos modos, que se llama color el modo en realidad. Pero aquí vamos a entrar en detalle en cada efecto, o sea, nos vamos a volver locos aquí. Trae mucho efecto, no sé lo... Trae mucho efecto, no tengo claro cuánto es el número, pero trae varios. Y también trae un delay en el modo modulation. Esto es un poco raro porque trae en este modo, modulation, trae un delay. Pero aparte de eso trae un modo de delay, en donde trae un montón de delay, de distintos tipos de delay. Entonces acá en el modulation tenemos un delay, un tape echo que es parecido. El delay. Otro delay, mod delay. Otro delay, dyna delay. Y no tiene más, no hay más efecto. Entonces tiene, a ver, 1, 2, 3, 4. 4 tipos de delay, porque bueno, el tape echo también es un delay. Ya, tiene 4 tipos de delay solamente en el modo modulación. Y ahora vamos, lo vamos a apagar, sí. Lo apagamos y vamos al modo delay. Y en el modo delay, bueno, tiene una montonera de modos de delay. Tiene este reverse delay que es súper bueno. Este reverse delay, por ejemplo, ya me voy a detener un poco acá para explicar esto. Acá tiene el parámetro time, acá tiene el parámetro feedback y acá tiene un parámetro de balance. El parámetro de balance lo que hace es balancear entre el sonido del delay que hace la pedalera y el sonido de la guitarra sin nada, o sea, el sonido crudo. Por ejemplo, si yo lo pongo todo acá en cero, suena solamente la guitarra. Si lo subo acá en la mitad, suenan los dos. Entonces, si uno quiere hacer sonar solamente el sonido del delay reverso, lo pongo en 100. Y bueno, son hartos tipos de delay. A ver cuánto: 1, 2, 3, 4, 5. 5 tipos de delay. Más los 4 que trae el modulation, ¿ya? Son hartos tipos. Lo apagamos y vamos al modo reverb. Bueno, en el modo reverb, ¿qué puedo decir? Tenemos reverb nomás. Acá el decay, el tone y el mix. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ah, tiene, vale. Uno acá.